estar con nosotros. Javier, ¿por qué anunciar hoy esta decisión? Hoy, domingo 16 de julio, ¿por qué no lo hiciste hace 3 semanas, 3 meses o dentro de 6 meses, a principio del próximo año? ¿Por qué hoy, Javier? Porque no se dieron los supuestos, Ciro, sobre los cuales estaba basados esta alianza y esta relación. Prácticamente ninguno de los supuestos se dieron, ni en materia de promoción, ni en materia de comercialización. ¿Te equivocaste, Javier? Me equivoqué de socio, Ciro. Te equivocaste de socio. Correcto. Termina la relación comercial con Televisión Azteca a partir de este momento. Correcto. ¿Todos los acuerdos comerciales vigentes van a ser respetados por CNI? Absolutamente. ¿CNI recupera el control de las 24 horas de su pantalla? Uh-huh. Eso quiere decir que ya no habrá Azteca 40. Exactamente. CNI Canal 40. En el día de hoy, a las 2 de la mañana, de manera cobarde, agentes de seguridad privada, bajo las órdenes de TV Azteca, irrumpieron en instalaciones propiedad y bajo la custodia de Canal 40. No nos queda más que confiar en que en este país todavía existe la autoridad. Hoy las instalaciones de CNI Canal 40 fueron secuestradas. La autoridad debe prevalecer sobre TV Azteca, si no, no es autoridad. Pero el Ejecutivo Federal se puso al servicio de nuestros agresores. Arranca un nuevo canal en la Ciudad de México. Eso es lo menos importante. Lo más importante es que es nuestro. Y lo hemos hecho todos con nuestras ideas, con nuestra emoción, con nuestros recursos, tiempo. Hemos metido muchas cosas. Aquí, aparte que hay mucha tecnología, lo que más hay es cariño por ese trabajo, de todos. Televisión Azteca compró ya Canal 40 también. Totalmente. Televisión Azteca no tiene una sola acción. Termina la relación comercial con Televisión Azteca. No se dieron los supuestos. No queremos que haya ningún afectado. CNI recupera el control de las 24 horas de su pantalla. Ese 16 de julio del año 2000, Javier Moreno Valle, presidente de CNI, ponía fin a la peor de sus decisiones, al más grande error de su carrera. La difícil situación en las finanzas de CNI lo había orillado a firmar un contrato para que TV Azteca vendiera la publicidad y programara la pantalla del 40 durante gran parte del día. Para bien y muchos años de sociedad con éxito, ¿no? Así será. Así será. En eso consistía el acuerdo inicial. Pero los meses pasaban y los contratos no se firmaban. La economía nacional e internacional estaba muy nerviosa. Las acciones de TV Azteca en el mercado de Nueva York habían caído dramáticamente. Cuando retomaron las negociaciones con CNI, pedían más, mucho más de lo acordado en un principio. Pedían incluso un contrato de opción de compra del 51% de las acciones de la empresa. Agobiado por la incertidumbre, Moreno Valle tuvo que aceptar. Nuevo error. ¿Quién te está cambuleando la realidad de que te están entrevistando, Rafael? Me di cuenta de que tenía su miembro excitado y yo no pude vencer. ¿Está
nos hinchan como mulas. Quédense a la orillita de la raya, de favor. Arrímese, arrímese más. Si Maevas fuera efectivo, ¿por qué no le sacó pelos a Salinas de Gortari? También quiero que me pongan vergüenza y quiero que digan que soy un mentiroso. No hay ninguna religión esta, es Dios Padre. ¿Su nombre? La magia. Para poder llegar ya a esto, empieza con un gramo, posteriormente ya empieza con dos, tres, ya aguanto más. Parecía por la cobertura que habían matado a un periodista. Una triste coincidencia. No tuvieron tiempo en TV Azteca de hacer esta diferencia entre la violencia que tenemos todos, miedo de vivir, y esto que era mucho más claramente producto del crimen organizado. Nos tomó más o menos 2 horas y media, casi 3 horas, entender que era una ejecución. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, es más insoportable. Es viernes y si ya no es por erotismo, aunque sea por cuestiones térmicas, pero hoy toca. Cántame esta canción que es muy linda. Y vamos a vivir toda la vida juntos. Será alegre. Yo no quisiera hacer enojar a Diego, este no es mi propósito. Que nadie tuviera que llegar a lo que nosotros tuvimos que llegar el 1 de enero del 94. CNI había sido bien recibido por el público desde que transmitió su primer programa en octubre de 1995. Pero graves y recurrentes errores administrativos, bajos presupuestos para producir y una desmoralizante incapacidad para vender anuncios no le dejaron otra salida que aceptar las en otras circunstancias inaceptables condiciones de TV Azteca. En efecto, TV Azteca entregó 25 millones de dólares para capitalizar a CNI y para que se pudieran construir y equipar las instalaciones en el World Trade Center de la Ciudad de México. Bienvenidos a CNI. Bienvenidos a CNI en línea. Y bienvenidos a CNI Noticias. Muchas gracias. En este proyecto que, con toda seguridad, es muy importante. Ahora, antes de retirarme, señores y señores, quiero mostrarles. Esta es la camiseta de CNI. Para quien quiera ponerse. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Oscuro! Esa pareció ser la señal que necesitaban escuchar. TV Azteca incorporó de manera grosera el concepto Azteca 40, jamás pactado en los contratos. A partir de ese momento, dejó de fluir el dinero y el pago de los salarios se retrasó considerablemente. La Bastida dijo que el símbolo correcto, que el símbolo de él y su partido es levantar solo el dedo medio. Ese es el de La Bastida. ¿Qué hizo esta seña? ¡Miren la televisión del Francisco! ¡Francisco La Bastida Ochoa! ¡Sí se puede! Vamos a lo que sigue, digo, no podemos estar a tu capricho, perdóname, no podemos estar a tu capricho. Hoy. Un ejemplo de lo que ocurría fue la campaña electoral del 2000. No